Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos el Twin Bee de 1986 de la compañía Konami en lo que viene a ser el 366 de la serie de juegos para MSX. Ya tardaba en llegar otro Konami por aquí al canal, bueno, desde el número 300, claro, desde el Penguin Adventure. Entonces, bueno, este ya, desde luego, de los que faltaban, no me ha sido demasiado sencillo terminarlo. Ya, bueno, ya os tengo dicho más de una vez que a mí los juegos de naves, pues no son los que mejor se me dan precisamente. Por eso seguramente me haya costado este bastante. Pero bueno, ya así con la tontería, pues ya juegos de naves de Konami ya poca cosa me queda. Y este, pues, digamos que entra dentro de los más simpáticos, digamos. Quizá un poco tapadillo. No se suele ver tanto de él, creo yo, como de la saga Gradius, Nemesis, Parodius, Salamander. Aunque luego sí que tiene... Sí que Konami seguramente le guardaba algo de cariño, porque era típico el truco, por ejemplo, en el Nemesis 2, si no me recuerdo mal, que podías jugar con la nave del Twin Bee. Creo que era en el Nemesis 2, en el Parodius también la podías elegir, sino también. Ese sí que me queda con la mano del palo, el Parodius. En fin. Y aquí, pues, como digo, no me ha sido nada sencillo. Me ha llevado unas muchas partidas para pasar las 5 fases. Adaptación del arcade del 85, por cierto. Que suena, a mí me suena más agradable la música en MSX que en arcade, es curioso, pero es así. Si no, podéis probar a poner el arcade, y yo creo que suena algo más estridente, no sé, no me gusta tanto como en esta. Y lo primero que llamaría la atención del juego, aparte de sus coloridos decorados, consecuencia de un MSX bien aprovechado, es que, como vemos, pues no tenemos marcador por ningún lado. No sabemos los puntos que llevamos, no sabemos las vidas que nos quedan, no sabemos absolutamente nada. Vamos aquí a la aventura de Twin Bee. Bueno, podemos saberlo, pero tenemos que pausar el juego. La pausa en el juego, pues, es la típica, digamos, en los juegos de Konami, que es F1. Es decir, igual que el disparo secundario en Konami, el típico es la tecla M o N. Aquí se mantiene la tecla M. Pues lo típico en la pausa es el F1, luego F1 pausa y F5 para resetear, abandonar partida en los juegos que hace falta, como por ejemplo Kings Valley. En este caso no hace falta. Y luego también tiene sus truquitos también típicos en los juegos de nave, sobre todo a partir del Nemesis, con el que comparte año. Quizá por eso quedó algo más tapado este juego. Bueno, aparte que a mí me gusta más los de la saga Nemesis que este Twin Bee. Este Twin Bee lo veo a veces un poco caótico. La dificultad, yo creo que no queda mucho más abajo. Desde luego no es tan fácil como el Sky Jaguar, por ejemplo. Ese que ya he llevado dos veces al canal. Una vez jugado normal, digamos. Bueno, normal. O sea, comentado normal, sin jugar a la vez, más bien. Pero en 50 hercios. Y luego la segunda, pues cuando lo traje con el parche este de Wiz, que añadía la música SCC. Añadía música de principio, porque música no tenía. Y la música luego, aparte, pues sonando con el SCC y una música, como ya dije en su momento, muy Konami. Muy Konami y mucho Konami, como se suele decir. Ay, por mucho tiempo que pase, esas frases nunca quedarán en el olvido. Entonces ya digo que me faltaba este, y este, pues, digamos, encara más en un apartado, digamos, Parodius, en el sentido del aspecto desenfadado de los gráficos. No llega al nivel del Parodius, evidentemente, con pingüinos gigantes y cosas así, pero desde luego es algo mucho más, como digo, mucho más desenfadado. Déjame subir esto, que me quede aquí a la altura para comentar como Dios mande, no tener que estar aquí como los jorobados de Notre Dame. Así, bueno, ya he metido ruido, ya lo siento. Bueno, pues eso, que no tenemos información de nada. Ya digo, con la tecla F1, pues aparece la pantalla en la que estamos.
la puntuación y las vidas. Por eso no tengo yo mucha información de cuándo dan vida a este y todo. Queda un poco tapadillo la cosa. Lo que sí que son 5 pantallas, eso sí que lo sé. Eso sí que lo tengo estudiado. 5 enemigos finales para darle el loop, la vuelta. Porque luego ya el juego sigue y sigue y sigue y sigue hasta que te aburra. No sé si en la pantalla 99 esto finalizará, pero no, no seré yo quien lo descubra, desde luego. Bueno, por poder, poniendo ahí cheat de invulnerabilidad, pues mira, sería cuestión de dejar el juego ahí y disparar solamente los enemigos finales, luego que vaya el solito. Llevando de cheats, pues el juego tiene varios trucos, digamos legales. Luego está el de poner el cartucho Stealth Game Master en slot 2 para poder acceder a empezar con más vidas o en niveles más avanzados, por ejemplo. Mira, puedo poner el Game Master y empezar a 99. Mira qué bien. Y con muchas más vidas, con 99 vidas. 99 vidas, pantalla 99. Queda bien. Bueno, me acabo de cargar al primer enemigo final, por cierto. No tiene mucha historia este enemigo final. El que sí que tiene bastante es el de la quinta, el último de todos. Y como digo, aparte de eso, de los trucos típicos de poner el Game Master y que te avance y bueno, empezar con más vidas, tiene otros que digamos que se activan en la pantalla de inicio, cuando podemos elegir entre un jugador y dos jugadores, porque sí, se puede jugar a dos jugadores aquí al Twinbee, ¿eh? Y además, pues no es de estos que va uno después de otro, sino que se puede jugar al mismo tiempo. uno, o sea, juego cooperativo realmente. No hay muchos juegos de naves cooperativos de Konami. Está, pues este y el Salamander, que yo recuerdo. Es que Jaguar no se puede, Super Copa como que no, los Nemesis tampoco, Parodius tampoco, pues sí. Esos tienen juego alternativo. Pues sí, debe ser el único que tiene así, junto al Salamander, el juego cooperativo. Al mismo tiempo, pues que ya es otro aliciente. Bueno, los trucos que os iba a comentar. Pantalla de inicio, donde pone un player y dos players. Vale. Pues podemos iniciar con la barra espaciadora o con la tecla M, que es el disparo secundario. Luego hablaremos del disparo secundario. Entonces, precisamente con la tecla M, tenemos combinaciones de teclas. Si empezamos pulsando la T y la M al mismo tiempo, la ambulancia aparecerá más a menudo. ¿Y qué es la ambulancia? Bueno, claro, eso me pasa por empezar explicando esto y no los ítems que pueden salir. Bueno, la ambulancia es un ítem con una cruz roja, evidentemente, y suena así como una ambulancia, que nos reparará, digamos, nuestros bracitos, los brazos de nuestra nave. Luego hablaremos de eso. Si empezamos con la W más la M al mismo tiempo, lo que hará es que la barrera aguantará el doble. Barrera que no vais a ver en esta partida. Es complicada que aparezca. Yo he visto varias partidas por internet. No he visto ninguno que le salga la puñetera barrera. Luego os diré cómo sale la barrera, pero ya digo que es rarísimo. Yo no soy capaz. O sea, debe ser que hay que dar un montón a las campanas. Luego hablaremos de las campanas también. Y por último, con la Z y la M, pues empezaremos el juego a tope de potencia, digamos. Empezaremos con dos options, con disparo potenciado y con la famosa barrera. No con mucha velocidad, no con velocidad a tope, por suerte, pero lo demás sí. Y la barrera, pues eso, si no recuerdo mal, 10 impactos aguanta bastante. No sé si 5 o 10, creo que 10. Pero ya digo, complicado que aparezca en esta partida. No lo vais a ver. Es más, investigando fue como me enteré que había una barrera, porque en mis partidas jamás conseguí una puñetera barrera. Mira que le daba las campanas. En fin. Bueno, vamos aquí al. Ya son la música de segundo jefe final, así que vamos a pararnos un momentito aquí para recibirlo como se merece. Ahí aparece. Y nada, fusilarlo. El tío empieza a moverse. Y bueno, ya veis que siempre vienen con acólitos, que es lo que realmente pues dificulta el matarlo, porque ya veis que lo único que hace es deambular, va por ahí de izquierda a derecha bailando y nunca llega ni a nuestra altura. Entonces nos colocamos abajo de todo. Por cierto, que lo de colocarnos abajo de todo en los jefes finales sí, porque sabemos que no va a aparecer nadie por detrás, pero ante el juego sí que puede aparecer por detrás, sobre todo por lo que son los laterales. Entonces hay que intentar evitar. Bueno, por lo menos voy a intentar evitar andar mucho por los laterales de la pantalla.
no andar muy muy a la esquina, digamos. O sea, es un juego de... es un juego vertical y eso, pero no... pero no, no conviene aprovecharlo del todo, lo que son las esquinas, ya digo, que puede, nos puede ser contraproducente. Ahí está la ambulancia, mira, ahí suena. ¿Veis? Ahora que no tengo bracitos, ahora tengo bracitos. Bueno, pues los bracitos nos los quitan con un disparo. Primero nos quitan los bracitos y luego ya nos quitan la nave entera. Chocándonos, si chocamos contra un enemigo, o enemigo final, o un enemigo, lo que sea, vamos, pues entonces sí que ya nos destrozan la nave entera, completamente ya de inicio. Hay que tener cuidadín con eso, hay que tener cuidado con eso. Y como veis, pues en lo de las campanas, que es lo fundamental del Twinbee, por cierto, pues las sacamos disparando a las nubes. Sale, le disparamos a la nube y sale una campana que de inicio es amarilla. Si le vamos disparando, la campana va rebotando y puede acabar cambiando de color. Ya digo que no he visto la roja nunca, pero se supone que sale la roja, que es la que da la... que es lo que da la... la barrera, que no me salía la barrera. Bueno, colores de la de las campanas, ya digo, inicialmente la amarilla. La amarilla lo que da son puntos. Si vamos cogiendo sucesivamente seguidas, sin perder ninguna, va subiendo la puntuación que tenemos por cada campana que cojamos. Hasta 10.000 puntos, que es una puntuación bastante alta para este juego. Y así, pues, acercarnos a vidas y eso. Ya digo, si seguimos disparándole, irá cambiando de color, puede cambiar a azul. La azul nos da más velocidad, tenemos 5 niveles de velocidad. El máximo nivel no creo que convenga, pero sí que un nivel mínimo 2-3 de... o sea, 2-3 de subida bien nos viene. Mínimo 2, yo pondría. Luego ya, como dice el otro, a gusto del consumidor. Pero de inicio es un juego que se necesita bastante velocidad. Ya veis que los enemigos bajan bastante rápido y las balas, sin ser una exageración de rápidas, sí que tienen su velocidad. O sea, son más rápidas que la mayoría de la saga Nemesis, por ejemplo, que son más lentillas, algo un poquito más lentas, o el Sky Jaguar ya ni te cuento. Pero en este caso sí que van algo más rápidas y por eso necesitaremos algo más de velocidad. Bueno, luego está la blanca, que la blanca lo que hace es que nos da el disparo doble, que ya lo llevo aquí. Inicialmente tenemos una sola balita y con la blanca pues potenciamos al disparo doble. Luego está la verde, que nos da la opción, que son esos fantasmillas que veis que nos siguen, que nos dan más disparo todavía. Típico de Konami, lo de las opción. Y podemos coger dos únicamente. Desconozco si jugando a dobles nos dejarán también coger. Supongo que jugando a dobles solo nos dejarán uno a cada uno, o dos entre los dos. No sé muy bien cómo harán, no lo he mirado. Y luego está la negra, que la negra cae a plomo y si te toca, pues te mata. Ese es el superpoder que nos da, morir. Cogemos y nos da un campanazo y nos vamos a tomar por saco. Y luego está la misteriosa campana roja, que no sé ni dónde sale, ni si hay que darle muchos toques a las campanas, ni si es una leyenda urbana. Pero se supone que hay una campana roja que te da la protección. No sé si hay que darle alguna campana en concreto, o sea, que no todas las campanas... pues no todas las campanas se comportan igual, ya digo. No todas se comportan igual. O menos eso me aparece a mí. Y luego el disparo, pues tenemos la barra espaciadora, el disparo normal, y tenemos el disparo secundario, que os decía, que es la M, que tiramos a objetivos terrestres. Por ejemplo, esa especie de fantasma negro que hay ahí. Bueno, eso lo podemos derribar solo con la tecla M. O ese Moirei, que si lo destrozáramos, pues nos daría puntos, seguramente. Normalmente son tan frutas la mayoría de... o todos los enemigos terrestres, vamos. Lo que pasa es que para lanzar el disparo terrestre necesitamos la ayuda de nuestros bracitos. Es decir, veis, si os fijáis, mi nave ahora mismo no tiene brazos, tiene las options, pero yo no. Mi nave no. Entonces estoy sin disparo secundario. ¿Cómo se recupera el secundario? Bueno, ya lo dije antes, con el icono este de ambulancia. Cuando viene ahí con niño, 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 pues lo cogemos y recuperamos los brazos. Y así podemos volver a disparar, cosa que es de mucha ayuda porque, más que nada, te podemos conseguir también más puntos. Y aparte de conseguir más puntos eliminando, porque luego nos sueltan frutas y eso, pues son menos disparos en pantalla al fin y al cabo si vamos eliminando enemigos. Y así, con la tontería, pues vemos que estamos en una zona de, parece que un aeropuerto, pues esto ya está encarando la parte final. Cuando veis esto, luego vendrá una zona, digamos, como de acantilado. Y una vez superada esa zona de acantilado, ya viene el enemigo final.
enemigo final que va a... que es bastante, a mí me ha parecido bastante durete, la verdad. Cuando lo jugué me costó, pero bueno, más o menos siguiendo una pequeña estrategia, ahí yéndome a los laterales, ya veis que tengo bastante velocidad, bastante speed para poder tener bastante esquiva, y bien que lo vamos a necesitar en el enemigo final. Y entonces, como digo, pues es un juego que queda un poquillo tapado por la saga Nemesis. Ya digo, es un buen juego. Quizá la perspectiva esta vertical con tanta anchura de pantalla le perjudica, porque tenemos por eso lo de coger velocidad para poder menearnos por la pantalla con más agilidad y así llegar a alcanzar los enemigos que aparezcan por los lados. A mi vida toma por culo, por cierto. Y empezamos con esta mini nave, ¿eh? Ahora lo que nos va a tocar es esquivar e intentar pues coger potenciamientos, que es lo que fastidioso, claro, en estas fases tan avanzadas poder potenciarnos, así es, entre estar pendiente de si me dan o no me dan y luego coger las campanas, a ver si cojo una por lo menos que me potencie, el azul, velocidad, venga, lo primero velocidad, porque necesitamos movernos, te digo, más rápido, mucha pantalla que cubrir tenemos. Ahora vendría bien un aumento de potencia, pero es eso, que mira, además ahora me han golpeado y me han quitado los brazos, pero bueno, suerte que viene ya la ambulancia. Y digo que quedaba un poco tapado, pero bueno, la música es, me parece muy buena la música. Básicamente también destaca, digo, muy colorido, muy simpático, son gráficos muy simpáticos, distanciándose en eso de la saga Nemesis. Entonces, ya digo, no es el mejor juego de naves de Konami, pero sí que es un juego notable, la verdad, desde luego. Y después de la saga Nemesis, lo que es NMSX1, pues seguramente entonces el Sky, bueno, es que el Jaguar, es que le tengo más cariño al Sky Jaguar porque lo jugué más de chaval. Este de chaval ni lo caté, no lo tuve nunca, entonces por eso también es una razón por la que no puedo ser muy objetivo. Bueno, un poco de velocidad, a ver si ahora me vendría como Dios. Ah, la blanca, venga, cójala. Uy, ahí me la he jugado, pero bien. Pero bueno, es que es totalmente necesaria tener la blanca para por lo menos intentar tener más disparo. Y ahora cambia la música y va a venir ya el enemigo final. Y yo lo que voy a hacer es, bueno, primero recibirle con estos disparos, así según viene. Que bien me vendrían las options, con option que haría mucho más rápido, evidentemente. Son dos disparos más a la vez. Y luego me voy a colocar por aquí. E intentar moverme lo mínimo imprescindible para esquivar las que me vengan por aquí, pero bueno, no salirnos de aquí. Él, como veis, hace una figura de un círculo, hace una figura circular, digamos, un movimiento circular. Entonces, vamos a tenerlo más tiempo en punto de mira en los extremos, de derecha o izquierda, que en las partes centrales, que evidentemente va a estar más tiempo por al rodear el círculo. Y estando desde esta postura, esta posición desde abajo, pues evidentemente a derecho y cierre, pero vamos, va a recibir más impactos. Tampoco es excesivamente difícil. Bueno, empezamos la pantalla 6, que es la del loop. Tampoco es excesivamente difícil, pero bueno, sobre todo si llegáis con tan poca munición, o sea, tan poca potenciación de nuestra nave, sobre todo faltando las options, pues sí que va a... La verdad, no sé si dan vida extra, ahora que lo pienso. Creo que no dan. Si lo sabéis, me lo ponéis en los comentarios, por favor, porque lo he mirado y tampoco me he encontrado nada al respecto. Y bueno, aquí acaba la partida. Ya veis que en cuanto he dado al segundo loop me he dejado matar porque ya me parecía suficiente. Y bueno, y aquí termina la partida y no va a haber tampoco sección del kiosco, pese a ser un Konami, pese a todo lo que significa un Konami de MSX, pues ninguna revista he encontrado que haya hecho un artículo sobre el Twin Bee calificándolo y esto. A lo mejor sí que alguna noticia por ahí y tal, algún resumen, pero para eso no merece la pena porque es una lectura de medio minuto, como mucho. A lo mejor en un artículo de la que queda la MSX extra que relataba los últimos Konamis y a lo mejor sí que aparecía por ahí, pero vamos, una cosa que sin pies ni cabeza. Además, ya en algún día hablaremos de esa, bueno, ya hemos hablado un poquito de esa revista en concreto, de ese número en concreto. Entonces, pues no tenemos sección del kiosco, ya lo siento, pero no salió. Quizá me estoy equivocando, pero lo he buscado también en otras webs, por si acaso, que suelen reseñar las páginas en las que salen los juegos y tampoco reseñaba ninguna. O sea, que entiendo que no estoy equivocado y que efectivamente no salió. Así que aquí lo tenemos que dejar. Espero que os haya resultado entretenido al menos el vídeo. Yo me despido. Hasta otra.